Unos meses atrás, Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre el aumento de la inseguridad en nuestro país. Lamentablemente, los tentáculos del AMPA están golpeando al turismo extranjero. Tenemos el reporte de casos en que los delincuentes han asaltado a los clientes alojados en diferentes hospedajes en el país. Y igualmente han entrado al restaurante y han asaltado a todos los turistas nacionales y extranjeros. Según el Ministerio de Seguridad Pública, se han registrado 751 delitos contra la propiedad a visitantes extranjeros, siendo la provincia de Punta Arenas la más insegura, con 356 casos, seguido de San José con 116, Limón 104, Guanacaste 88, Alajuela 75, Heredia 10 y la más segura es Cartago, con solo 2 incidentes. Por eso es que Canatur ha querido hacer un nuevo llamado a las autoridades nacionales y locales para redoblar esfuerzos y poder tener acciones más efectivas para poder recuperar la seguridad que merecen nuestras familias, nuestras comunidades y los turistas en particular. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, reconoció el problema que puede afectar la imagen nacional y está tomando cartas en el asunto. De hecho, tenemos hoy dos grandes operaciones, tanto en Punta Arenas como en Limón, en que no solo pretendemos atacar a las bandas más fuertes que cometen sicariato y están ligadas al narcotráfico, sino también mejorar las condiciones de seguridad. Creo que aquí también el trabajo conjunto que vamos a hacer con el ICT, tenemos una nueva directora de Policía Turística, que también se está estrenando en el cargo y esperamos encarar los retos que nos demanda la inseguridad y poder trabajar en sitio con más operativos. La industria del turismo aporta 6.3% del Producto Interno Bruto de la economía costarricense.